Bueno, y en el país la noticia la da Blooming con el retorno de José Luis Chávez para esta academia. Rescindió ya o terminó el contrato con el Atlas, estuvo en Bolívar y vuelve a los Celestes. Está con nosotros, bienvenido José Luis. Ya Marco, así contento de estar acá en Blooming, así que ojalá podamos hacer cosas importantes y pelear hasta lo último, ¿no? Ya empezaste a entrenar, ¿no? Ahí estamos viendo imágenes de precisamente lo que fue tu incorporación el viernes. Sí, el día jueves, ¿no? Ya empecé a entrenar, así que contento de empezar los entrenamientos y ponerme a punto para estar a la par de mis compañeros. ¿Buen grupo tiene? Sí, tenemos un buen grupo, un gran equipo, así que bueno, lo estamos demostrando en este torneo, así que ojalá Dios quiera podamos conseguir este título, ¿no? La salida de Moisés Villarruel te permite el espacio o el cupo, ¿no? Sí, se permitió un espacio ahí para que yo pudiera retornar y bueno, bien por el chico y bien por mí también, ¿no? Hay mucha controversia, ¿no?, de lo que es la presencia de él en Chile, pero al final hoy se espera ya la firma, la presentación oficial y lo tuyo también en Blooming. Sí, seguro, ojalá le vaya bien a Moisés, que es un gran jugador y yo igual, yo creo que hoy estaré firmando mi contrato para estar tranquilo igual. Bueno, es finalista de la Copa de Invierno, después de 20 años que jugó con Ciclón, en ida y vuelta le sacó provecho, empataron acá 0-0, ganó 1-0 en Tarija. ¿Estarías apto para jugar el torneo de invierno hasta finales? No sé, la verdad eso tendría que verlo el profe, pero estoy trabajando muy fuerte estos días para poder en poco tiempo estar disputando un puesto con un compañero y poder estar a disposición del técnico, ¿no? Miércoles 5 y miércoles 12 serían estos partidos de ida y vuelta. De todas maneras, caso contrario, a esperar tu debut en el torneo, ¿no? Es duro visitando al Tigre el domingo. Sí, va a ser duro. Estamos pensando siempre en lo que se viene, que es el día miércoles, para estar bien y después el comienzo de la liga, ¿no? A ver, ¿no?, la localía en el tema del sorteo, ojalá que tenga suerte Blooming, que quiere jugar la vuelta en el Tahuichi cuando ya esté aperturado en esta remodelación para poder jugar en ese escenario. Así ojalá que podamos ganar en el sorteo y poder definir en casa, ¿no? Chávez, que te vaya bien. Gracias, igualmente. Aquí hay un eslogan, al que viene al mañanero le va bien. Así va a ser, entonces ojalá que fin de año estemos festejando todo. No lo dudamos y seguro que te vamos a tener acá pronto, una vez debutes y lo hagas también de manera de contribuir en la ofensiva y si es el caso llegar a gol, porque lo hace. Gracias, Marco. Muy amable, ahí está. A entrenar ahora. José Luis Chávez vuelve a su casa, vuelve a Blooming y ya entrenó también con este detalle. Marco Antelo, hay más con usted en el mañanero porque tenemos también mucho que contarles en este lunes 3 de agosto. Con todo lo que hemos registrado en el deporte, tenemos ahora belleza en el piso del mañanero. Marco Antelo.